Es Navidad por el amor de Dios. Es el título de la canción que el grupo de alabanza preparó esta semana para ayudarnos a disfrutar de esta idea y de esta celebración en el día de hoy, preparándonos para una semana navideña. Una canción que nos habla de lo que la Navidad nos recuerda, que aquí nace Dios que también hay un regalo para los seres humanos de vida y perdón, y también que Dios nos ofrece una amistad eterna con Él. En esta mañana, para compartir con vosotros esta idea de que es Navidad por el amor de Dios, quiero leeros en el Evangelio según San Lucas ese apasionante relato del anuncio de los ángeles a los pastores. Se encuentra en el capítulo 2 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Así es como Dios viene a nuestro encuentro. Él se presenta en nuestras vidas de las maneras más sorprendentes. En medio de tu quehacer cotidiano, de tu trabajo diario, sea que estés en casa o de compras o en tu trabajo o conduciendo, Dios viene a tu encuentro y habla a tu corazón. Esto es verdaderamente sorprendente y maravilloso. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el primer punto que yo voy a estar compartiendo con vosotros esta mañana. Por el amor de Dios tenemos un Salvador. Esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí tenemos el segundo y tercer punto de hoy. Y es que por el amor de Dios tenemos vida y perdón. Y por el amor de Dios tenemos una amistad eterna con Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¡Qué maravilloso es! cuando sentimos que Dios ha hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Él lo hace a través de una canción como las que hemos escuchado en la alabanza esta mañana. Lo hace a través de una reflexión bíblica como la que estás escuchando hoy. O puede hacerlo a través de las palabras de un amigo, de un mensaje de WhatsApp, de una canción que puedas escuchar mientras estás conduciendo en tu coche. Dios puede hablar y manifestarse a tu vida y a tu corazón, y Él no tiene límites en la forma en que quiere llegar a tu corazón. Por eso es importante que estés atento, que abras los ojos y tus oídos espirituales, que prestes atención a lo que Dios te quiere decir, que esta no sea una Navidad más. Que esto no sea simplemente una celebración preocupado por los regalos, por las comidas. Que, que esta sea una Navidad diferente. Porque como los pastores puedas decir, Dios se me ha manifestado. La vida es transformada. La vida cambia completamente. Es maravilloso cuando las personas nos escriben. Y nos dicen, el Señor ha hablado a mi corazón esta semana. Muchas veces lo leemos en los comentarios que vais poniendo a lo largo que celebramos este culto, tanto en Facebook como en YouTube. Aún personas que estáis en otros lugares del mundo, enviáis vuestros saludos, vuestra gratitud, diciendo, Dios me ha hablado esta mañana. Oh, qué maravillosa bendición. Eso nos entusiasma, nos bendice. Y nos desafía. Por eso oramos fervientemente a Dios para que en este momento Él se esté manifestando a tu vida y a tu corazón. Así lo hizo a los pastores. En aquella ocasión fue una sorpresa celestial aquellas huestes angelicales se presentaron en el firmamento para proclamar estas verdades extraordinarias que conmovieron la vida de aquellos sencillos pastores, gentes como tú y como yo, que enfrentaba los desafíos cotidianos de cada día, pero que prestaron atención a lo que Dios les estaba diciendo. Y esa es mi oración en esta mañana. Que tú estés prestando atención, porque Dios sin duda quiere decirte algo hoy, quiere decirnos hoy algo a cada uno de nosotros. Así que continúa la escritura, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es Navidad por el amor de Dios. Por el amor de Dios tenemos... Un salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Lo que los seres humanos necesitamos urgentemente, sin alguna duda, es un salvador. Ya en el Antiguo Testamento Dios había procurado transmitir este mensaje a su pueblo una y otra vez. En Isaías 43:11, por ejemplo, leemos, yo, yo, Jehová, fuera de mí, no hay quien salve. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, dice en Isaías capítulo 45 y versículo 21. En esto se va contrastando con la idea... Eh, humana de que los hombres podemos obtener nuestra propia salvación o que nuestra salvación puede venir a través de medios humanos, dice el Salmo 60, porque vana es la ayuda del hombre. Y también nos dice la Biblia que los ídolos no pueden salvar, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Y los que ruegan a un Dios que no salva. Oh, cuántas personas pasan por la vida buscando la salvación en quienes no la pueden ofrecer. No lo pueden ofrecer las religiones. No lo pueden ofrecer los sacrificios no la pueden ofrecer las personas por más que se achaquen o pretendan tener cierta autoridad espiritual la salvación dice Dios viene de mí fuera de mí no hay quien salve cuando el pueblo de Israel se había corrompido los profetas tuvieron que anunciarles grandes calamidades pero Aún en medio de ese mensaje, siempre mantenían la esperanza de que llegaría un día en que Dios vendría a su encuentro para salvarles. Y dice que se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Dios a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, dice Isaías capítulo 25, versículo 9, y más tarde otro capítulo mesiánico que habla de aquella época de salvación y de esplendor bajo el reino glorioso de Dios sobre la tierra. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Así que vemos cómo Dios está interesado en que su pueblo sepa que Él es un Dios que salva. Cuando el pueblo de Israel se encontraba subyugado por los enemigos que subían año tras año y arrebataban todo lo que ellos habían trabajado en sus cosechas y se llevaban sus ganados y les dejaban en la más absoluta miseria, Dios llama a un líder, a Gedeón, a un siervo, a un general, a un jefe, para que... Levante al pueblo de Dios en armas y enfrenten al enemigo. Pero cuando aquel ejército es suficientemente numeroso para enfrentar al enemigo, Dios dice, no, 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 no. Vas a comenzar a realizar una serie de pruebas. Y finalmente van descartando a miles y miles de soldados israelitas hasta que solo quedan 300. ¿Por qué? Porque Dios estaba empeñado en que el pueblo de Israel conociera una única y fundamental verdad, que la salvación venía solo de Dios. Dios es un Dios que salva, y así es como la escritura nos lo presenta. Llegamos al Nuevo Testamento. Y este concepto de salvación estaba presente en el corazón de los discípulos y de las personas que convivieron con el Señor Jesús. En algún momento los discípulos preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando el Señor habló de que las personas que confían en su dinero y en sus riquezas tienen muy difícil la entrada en eh, esta salvación. Más tarde la misma Biblia nos habla de cómo las personas que se acercaban al Señor, queriendo eh, ser liberado de enfermedades o de situaciones calamitosas, hablaban consigo mismos acerca de estos términos de salvación. Dice que dentro de sí una mujer decía, si solamente tocare su manto, seré salva. Y esta mujer enferma oyó precisamente al Señor que le decía, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Después son los discípulos que se encuentran en medio de una tempestad y claman al Señor diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Así que la historia de la salvación y de la necesidad de que seamos salvados está presente en el corazón de los seres humanos desde muy antiguo. Desde el principio de la historia del Evangelio se enfatiza esta idea. Como hemos visto ya, los israelitas tenían este concepto de salvación. Pero ellos un poco también lo idealizaban en relación al siglo venidero, es decir, a lo que la Biblia habla de un más allá o de un tiempo nuevo y diferente que vendrá sobre la tierra. Claro, ellos pensaban que esta salvación vendría como resultado de guardar los mandamientos de la ley. Y esta es una idea que se ha ido comunicando a la humanidad en general pensando que la salvación la podremos obtener como resultado de nuestros esfuerzos, de nuestras obras. Y es entonces que entramos por el camino que las religiones nos proponen. O tal vez intentando hacer buenas obras para entonces tener cierta certeza de que tal vez un día podamos ganarnos esa salvación y entrar en la presencia de Dios para disfrutar de su paz y de su bendición para siempre. Sin embargo, la salvación queda claramente explicada en este mensaje que los ángeles han dado a los pastores allí en las afueras de Belén. Os ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. Ya también el ángel se lo había dicho a José unos meses antes. Cuando María recibió la visitación y el anuncio del ángel de que quedaría embarazada y José, que todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, se preguntaba cómo habría de hacer y si habría de abandonarla secretamente. Entonces el ángel habla a José y le dice, dará luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Es cierto que a veces necesitamos salvación en situaciones de enfermedad. Es cierto que a veces necesitamos salvación en situaciones económicas agobiantes, porque hemos perdido el trabajo, porque las deudas nos eh, superan y están a punto de embargarnos y se producen desahucios y la gente es sacada por la fuerza de sus hogares, incluso casas que les han pertenecido durante décadas a la familia, de pronto la mala administración, las malas decisiones traen a los bancos y se produce esa tragedia y la gente quiere, anhela ser salvada. Pero hay una necesidad mucho más grande y que todos los seres humanos compartimos. Y es esta de la que el ángel le habló a Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es nuestra mayor necesidad. Jesús venía a resolver el problema de los pecados, un problema que en realidad los seres humanos venimos arrastrando desde la caída de nuestros primeros padres allí en el huerto del Edén. Dice la escritura que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Señor mismo definió su misión diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación se obtiene por la acción de Dios, que impulsa al hombre al arrepentimiento y le concede el don de la fe, para que crea en Jesucristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es absolutamente una obra de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Oh, querido amigo que me estás escuchando esta mañana, aquel día los ángeles manifestaron a las personas, aquellos pastores, aquella maravillosa noticia de que había nacido un Salvador. Aquellos pastores reaccionaron a esa noticia que les llegaba y respondieron buscando a aquel niño que había nacido, y así lo encontraron y le adoraron y compartieron con otros las buenas noticias que habían recibido. En esta mañana estoy seguro que Dios está hablando a tu corazón. Dios habla a través de su palabra, y tú que te sientes hundido en tus pecados que estás reconociendo en esta mañana que necesitas experimentar esa salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Yo te invito a que aceptes en tu corazón a este Salvador, a este Salvador que quiere mover tu corazón a la fe, para que creas en Él en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, porque como hemos leído, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo lo estábamos. Estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestras miserias. Pero el Hijo de Dios vino a este mundo no para condenar, sino para salvar. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso en este momento está manifestando esta verdad a tu corazón. Solamente tienes que creerla, tienes que aceptarla. Dice a los que creen, a los que le reciben, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. La gracia y el perdón se derramarán en tu corazón esta mañana, o en esta tarde o en esta noche, sea el momento que sea, que estés escuchando este mensaje. Solamente entiende que Dios te ama. Acepta que eres un pecador y arrepentido de tus pecados, confía en Jesucristo e invítale a que entre en tu vida con amor y perdón. Y esta es este es el siguiente punto que hoy quiero compartir contigo. Por el amor de Dios tenemos vida y perdón. Vida y perdón. El Señor Jesús diría más tarde, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. En la Biblia la vida tiene la idea de actividad. La vida es todo lo que se mueve. En contraste con aquello que está latente o inerte, el agua que corre, por ejemplo, es agua viva. Es agua viva. Eh, en la Biblia la vida se relaciona con la luz, con la alegría, con la plenitud, con el orden y el desplegar de la actividad. Pero se la contrasta con las tinieblas, con el dolor con el vacío, con el caos, el silencio que son características de la muerte de lo inanimado. Tal vez tú en esta hora estás agobiado experimentando miedos, ansiedad, tal vez bajo el peso de una gran depresión que te entristece y hace que tus días sean tristes y oscuros. Jesús ha venido para traer vida, vida abundante. Él dio su vida para que tú y yo podamos tener vida. Dice la Biblia que Dios es la fuente de la vida. La vida es un don que nos viene de Él. Él es quien nos la comunica. Es lo que esta semana hemos estado meditando cuando frente a la tumba de Lázaro el Señor le dice a su hermana, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y aunque tú en esta hora te puedas sentir agobiado, casi muerto por tu dolor, por tu inseguridad, por tus miedos, por tu tristeza, por tu fracaso, por tu pecado, Dios quiere hoy comunicarte vida y salvación. El salmista canta a Dios diciendo, porque contigo está el manantial de la vida. Salmo 36, 9. Bebe de este manantial. Acepta la vida que Dios te da, porque Dios te da la vida junto con su perdón. En la Biblia, la vida temporal, esta que estamos viviendo, se ve bendecida por lo que la Biblia dice. Vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la Biblia se nos explica que el pecado había producido muerte espiritual, de modo tal que describe nuestra realidad como muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, al no tener la vida de Dios, la vida eterna significa que estamos irremediablemente perdidos. La Biblia nos habla de una eterna condenación para aquellos que parten dejando esta vida sin haber tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso es que en esta mañana es un mensaje, una buena noticia. Abre tu corazón a Jesucristo. Permite a Cristo nacer en tu corazón. En aquel pesebre, en aquel mesón, Jesús no encontró lugar y tuvo que nacer en un pesebre. Pero hoy quiere nacer en tu corazón. Quiere darte nueva vida y quiere comunicarte el perdón. El perdón de todos tus pecados. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús, y a tu Hijo Jesucristo, a quienes has enviado. Sabes, Dios perdona los pecados. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Puedes comenzar a vivir una nueva vida con Dios disfrutando del gozo del perdón, la libertad de sentirte aceptado, de que toda tu maldad ha sido sepultada en lo profundo de la mar, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado y el perdón de Dios nos envuelve para ser de nosotros nuevas personas que vivimos y experimentamos una íntima y profunda amistad con Dios. Por el amor de Dios tenemos amistad con Dios. Porque decía la canción, no hay nada más grande ni mejor que una amistad eterna con Dios. Y en estos últimos minutos de reflexión esta mañana, yo quiero hacerte pensar en que la amistad con Dios es posible por su gracia. Y por su sacrificio en la cruz del Calvario. La historia de la caída de la humanidad desde nuestros primeros padres en su rebelión allí en el huerto del Edén. Es la historia de una relación rota. Adán y Eva corrieron a esconderse de Dios, del Dios que paseaba con ellos en el aire del día. Y Dios viene a su encuentro preguntando, ¿dónde estás tú? Dios quiere volver a tener una relación con el hombre, pero le encuentra hundido en su vergüenza y en la miseria de su pecado y tiene que expulsarle del huerto del Edén. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga de arriba abajo mostrando así un camino nuevo y vivo a través del cual los seres humanos tenemos un acceso, acceso libre, directo a Dios a través de Jesucristo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es a partir de allí, cuando Jesús expira en la cruz y dijo, consumado es, el precio del pecado está pagado. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiésemos recibir la bendición de la salvación y de poder disfrutar ahora de una relación nueva y personal con Dios. ¿Qué esperas de un amigo? ¿Qué espera un amigo de ti? Pues. Podríamos decir muchas cosas en esta mañana, pero yo solamente quiero señalar algunas. En primer lugar, una constante comunicación. Cultivar una relación es compartir la vida. Adorar siempre, orar sin cesar, practicar la presencia de Dios en tu vida. Poder tener esa confianza de tener a Dios como amigo en tu vida habla de que vas a tener un canal abierto, una comunicación plena con Dios sin necesidad de internet, sin necesidad de un buen teléfono móvil, sin necesidad de tener una buena señal, simplemente sintonizando tu corazón con el perdón que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces comienzas a vivir con Él en una comunicación diaria. Cualquier amistad que se precie, que se valore, que se fundamenta en, 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 en una eh, relación continua, nos habla de una comunicación abierta, de que abrimos nuestro corazón para contarle a nuestro amigo nuestras vicisitudes, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros miedos. Las buenas noticias, las tristes, las alegrías de la vida y las tristezas. En eso se fundamenta cualquier buena relación. Y sabes esto es lo que también puedes disfrutar con Dios. Una constante comunicación, una completa transparencia y sinceridad. Sabes, en la relación con Dios, en este camino de amistad que vas a vivir con Él, Dios no espera perfección, porque no la podemos alcanzar, porque aún vamos a luchar con nosotros mismos, con nuestro mal genio, con nuestro pecado, luchamos con eh, el mundo que nos rodea, con la corriente que nos quiere arrastrar fuera de los caminos de Dios permanentemente. Dios no espera perfección de nosotros, Dios espera sinceridad. Y es entonces que podemos buscarle cada día, contarle nuestras luchas, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros temores. Podemos abrir nuestro corazón plenamente, porque Él es nuestro Salvador. Es el que nos ha dado vida y perdón. Y es el que ahora nos ofrece una maravillosa amistad. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, mas os he llamado amigos. Porque todo lo que recibí de mi Padre os he dado a conocer. Y luego el Señor agrega, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y claro, en esta relación de amistad con Dios hay una diferencia a las amistades que podemos tener con otras relaciones semejantes a nosotros. Y es que en realidad Dios siempre será Dios. Él es nuestro jefe y señor. Somos amigos de un rey, el rey de reyes y señor de señores. Y, y Él es quien sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso obedecemos a Dios por amor y eso nos lleva al gozo de una vida abundante. Querido... Amigo que me escuchas en esta mañana, estás tan cerca de Dios como tú decidas. Sí, estás tan cerca de Dios como tú decidas. Dios quiere ser tu mejor amigo. Por eso envió a su Hijo a este mundo. Por eso es que aquella hueste angelical se manifestó a aquellos pastores para decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque es Navidad por el amor de Dios. Por el amor de Dios tenemos un Salvador. Por el amor de Dios tenemos vida y perdón. Y por el amor de Dios tenemos la posibilidad de disfrutar de una amistad eterna con Dios. Oh, que en esta mañana sean muchas las personas que respondan a esta manifestación que Dios os está dando a través de su palabra, invitando a Cristo a entrar en sus vidas y en sus corazones. Y que en esta semana, al celebrar la Navidad, le demos el verdadero sentido. Porque debemos siempre recordar que es Navidad por el amor de Dios. Que Él nos bendiga y a Dios sea la gloria.